Viajaron con marido y mujer por Madrid, Málaga y Granada. Y cuando llegaron a este último destino, a Raymond se le ocurrió la brillante idea de presentarle a Jane a su auténtica familia. Le presentó a su mujer, a sus hijos, a sus padres, y entonces la mujer estalló en cólera. Había cometido sin saberlo el delito de bigamia, así que se hizo las maletas e intentó huir a Estados Unidos. Pero extrañamente, la noche del 7 de noviembre de aquel mismo año, el cuerpo sin vida de Jane fue hallado en una habitación del Hotel Sevilla. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces, me presento. Mi nombre es Ekane Flesflischer y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. En el día presente os traigo un caso que nadie me ha pedido, pero este serio me recuerda muchísimo a la Cumbre Escarlata. De hecho, he llegado a pensar que Guillermo del Toro se basó en esta historia para hacer la Cumbre Escarlata, porque realmente se parecen muchísimo. Pero antes de empezar con el caso, quiero avisaros de algo, y es que ahora mismo, en este momento, tenéis que ir corriendo al podcast Días Extraños, de Santiago Camacho. Porque esta semana me hizo una entrevista con respecto a mi libro, y que sale hoy, que la entrevista sale hoy. ¡Santiago Camacho me ha entrevistado! ¡El gran Santiago Camacho me ha entrevistado! Debo decir en mi defensa que en cuanto vi a Santiago Camacho, yo me olvidé de cómo me llamaba, de que había escrito un libro, de en qué año estamos, en serio. El gran Santiago Camacho, señores. El gran Santiago Camacho. En serio, tenéis que ir corriendo a su podcast porque hoy se publica la entrevista y estoy... Que aún no me lo creo, en serio. Aún no me lo creo. No me enrollo más y si os interesa el tema, ya sabéis, apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos. Por aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, y así más, ¡empezamos! En el año 2006 se estrenó una película llamada Corazones Solitarios. El reparto era increíble y el argumento estremecedor. Pero lo que más impactó al público es que esta película estaba basada en hechos reales. Concretamente, la historia de Martha Beck y Raymond Fernández. Una pareja que, haciéndose pasar por hermanos, estafaban a mujeres para quedarse con todo su dinero. Pero no penséis que su historia es tan simple, ya que está llena de contradicciones, locura y muerte. Comenzaremos esta historia haciendo un breve recorrido por las vidas de cada uno de los miembros de esta peculiar pareja. Y el primero de los dos será Raymond Fernández Martínez, nacido el 17 de diciembre de 1914, en Hawái, siendo el menor de los hijos de un matrimonio de origen español. Tras su nacimiento, la familia se mudó a una pequeña granja en Fairfield, Connecticut. Lamentablemente, la vida del pequeño allí fue un infierno. Raymond Fernández llegó a este mundo con una salud muy frágil y constantemente tenía que pasar largas temporadas en cama, cosa que a su padre le desagradaba. Sus hijos mayores ayudaban en todo sin ningún problema. Eran sanos, fuertes, pero él era todo lo opuesto. Siempre estaba en cama, leyendo libros, haciendo números. Y su pasión por la lectura lo convirtió en un muchacho muy inteligente. Sin embargo, su padre pensaba que los libros no hallaría nada de provecho. Así que no solo no le permitió ir al colegio, sino que además comenzó a encargarle las tareas más duras de la granja. Raymond no entendía ese trato, así que poco a poco se fue convirtiendo en un muchacho más y más rebelde. Rebelde hasta el punto que, al cumplir 16 años de edad, robó un par de pollos con un grupo de amigos. Aquello al principio era una simple broma, una jugarreta, pero la policía los atrapó y los llevó directamente al calabozo. Los padres de sus amigos los sacaron rápidamente de prisión, pero el padre de Raymond pensó que lo mejor que podía hacer por su hijo era dejarlo allí durante 2 meses, para que de este modo aprendiera la lección. Y lo cierto es que este hombre no se equivocaba, ya que después de eso Raymond nunca más volvió a robar. En la década de 1930, momentos de la Gran Depresión, la familia Fernández volvió a España, y una vez allí pudo prosperar. El padre de Raymond se convirtió en el alcalde del municipio de Órgiva, Granada, y Raymond se unió a la Marina Mercante Española, donde hizo una gran fortuna. Después de esto, ya con 20 años de edad, se casó con una mujer llamada Encarnación Robles, y con ella tuvo 4 hijos. Sin embargo, él necesitaba algo más, así que dejó los suyos y se fue a Gibraltar para servir a la inteligencia británica. De cara al público, vendía helados, pero en privado realizaba labores de espionaje, obteniendo información para el gobierno británico. En diciembre de 1945, Raymond decidió regresar a Estados Unidos, así que subió a un barco y emprendió
el largo viaje. Un viaje que, por cierto, fue muy accidentado, ya que en mitad de este se cayó una escolla y este le golpeó en la cabeza con tanta fuerza que le traspasó el cráneo y lesionó su cerebro. Raymond salvó su vida de milagro, pero según varios expertos, esta lesión le produjo graves secuelas. Antes del accidente, Raymond era muy amable, era fiel a su esposa, muy cercano, y enviaba dinero a su familia todos los meses. Pero a partir de aquí, todo cambió. En marzo de 1946, después de pasar 10 semanas en el hospital, Raymond despertó siendo una persona completamente distinta. Era frío, distante, tenía un apetito sexual desmesurado, y además se dio cuenta de que su ropa no le gustaba. Así que robó varias prendas de ropa e intentó pasarlas por la frontera de Mobile, Alabama. Así que fue condenado a pasar un año en la prisión de Tallahassee, Florida. Es en este punto cuando Raymond entra en contacto con el vudú y la magia negra. En aquella cárcel había muchos hombres que creían en el poder de estos y le enseñaron todo lo que tenía que saber acerca del vudú. Le convencieron de que a través del hipnotismo y los sacrificios podría conseguir todo lo que quisiera. Dinero, poder, mujeres. El mundo entero estaría a sus pies si practicaba el vudú. Y Raymond aceptó. Raymond, antes de creer ciegamente en el vudú, decidió ponerlo a prueba y ver si con esto podía conseguir la libertad. Y lo más impactante de todo es que de la noche a la mañana acabaron concediéndole a Raymond Fernández la libertad condicional. Es aquí cuando este hombre se convence a sí mismo de que el vudú realmente existe y de que a partir de ahora nada ni nadie podrá pararlo. Según su testimonio, durante los siguientes años, gracias a sus poderes mágicos, consiguió acostarse con más de 100 mujeres. Pero en 1947 ya no le bastaba con eso. Ahora quería algo más. Así que empleó rituales, no solo para atraer mujeres, sino también para manipularlas. De acuerdo con la tradición vudú, para enamorar a una mujer se necesita un mechón de su cabello o una carta escrita por ella. Y en aquellos tiempos había una forma muy sencilla de conseguir un escrito hecho por una mujer. Y este era a través de la sección Club de los Corazones Solitarios de cualquier periódico. Tras la Segunda Guerra Mundial, muchas mujeres quedaron viudas y buscaron desesperadamente rehacer sus vidas. Así que mandaban cartas a la sección Corazones Solitarios, presentándose y hablando un poco de ellas, para de este modo encontrar un nuevo marido. Así que Raymond decidió apuntarse a estos clubs, concretamente al de Modern Dinens Friendly Club. Y gracias a este, en la primavera del 47, conoció a una mujer llamada Jane Lucilla Wilson Thompson. La dama estaba recién separada y era propietaria de un restaurante y de una casa de huéspedes. Así que podríamos decir que era un muy buen partido. Como por arte de magia, Raymond la enamoró. Y en agosto de ese mismo año, la llevó de vacaciones por toda España. Viajaron con marido y mujer por Madrid, Málaga y Granada. Y cuando llegaron a este último destino, a Raymond se le ocurrió la brillante idea de presentarle a Jane a su auténtica familia. Le presentó a su mujer, a sus hijos, a sus padres. Y entonces la mujer estalló en cólera. Había cometido sin saberlo el delito de bigamia. Así que se hizo las maletas e intentó huir a Estados Unidos. Pero extrañamente, la noche del 7 de noviembre de aquel mismo año, el cuerpo sin vida de Jane fue hallado en una habitación del Hotel Sevilla. La autopsia reveló que esta mujer falleció a causa de un ataque al corazón provocado por una gastroenteritis. Y automáticamente el caso se cerró. A partir de aquí, empiezan a ocurrir cosas realmente extrañas, ya que en el mes de diciembre, Raymond se planta en el apartamento de esta mujer y echa patadas a su madre, ya que asegura poseer un documento que acredita que él es el único heredero de Jane Lucilla Wilson Thompson. La madre de la difunta era muy mayor y ni siquiera le pidió ver el testamento de su hija. Simplemente recogió sus pertenencias y se marchó. Así que Raymond ahora era dueño de un restaurante, de una casa de huéspedes y de la gran fortuna de la difunta. Pero en lugar de quedarse ahí, decidió volver a consultar la sección Corazones Solitarios. Y a través de esta encontró una mujer que también parecía un buen partido. Y esta era Martha Beck. Ahora es el momento de conocer a Martha Beck, quien nació como Martha Jules Seabrook el 6 de mayo de 1920 en Milton, Florida. Según varios artículos consultados, Martha nació siendo la menor de 4 hermanos. Su hermano mayor era el ojo derecho de su madre y las 2 hermanas siguientes obedecían siempre todas sus órdenes. Sin embargo, ella era distinta. Era taciturna, tenía mucho carácter, era rebelde y además padecía un desorden glandular que le provocaba gran cantidad de problemas. A los 9 años le bajó su primera menstruación, tenía obesidad y además, desde bien pequeña, tenía deseos sexuales. Esto al principio para su madre era simplemente molesto, pero cuando su marido William Seabrook los abandonó, se convirtió en un grave problema que de algún modo había que erradicar. Los hombres notaban que Martha estaba muy desarrollada para su edad y hacían todo lo posible
por estar cerca de ella. Así que la mujer hacía imposible para espantarlos. Aislaba a Martha, no la dejaba salir, no la dejaba hablar con nadie. Pero lo que no pudo evitar fue que su hijo mayor acabara abusando de ella. Pero lo más impactante de todo no es el abuso en sí, sino que la madre y las hermanas de Martha la culparon a ella. Dijeron que si no fuera por la vida buscando problemas, no habría ocurrido nada. Así que a partir de aquí, el comportamiento de Martha cambió drásticamente. Durante años había intentado reprimirse, pero a partir de ahora no pretendía hacerlo. A los 22 años, Martha se graduó en enfermería y rellenó un formulario para trabajar en la escuela de enfermería de Pensacola. Pero debido a su aspecto físico, no la contrataron. Así que se obligó a aceptar un trabajo en una funeraria. Lo que hacía allí era muy simple, pero al mismo tiempo muy siniestro, ya que tenía que grabar y acentuar al máximo posible todos los cadáveres. Y esto poco a poco la fue sumiendo en una depresión. Para tratar de cambiar de aires, Martha comenzó a leer de forma compulsiva novelas románticas y revistas del corazón. Martha en este punto no sabía qué hacer con su vida, así que lo dejó todo y se fue a California, donde comenzó a trabajar en un hospital. A partir de aquí, Martha hace todo lo posible por encontrar al amor de su vida. ¿Y de qué modo lo hace? Acosando a hombres en la parada del autobús. Al principio lo que conseguía era encontrar relaciones sexuales esporádicas, pero en un momento dado encontró un hombre con el que inició una relación sentimental. Lamentablemente, a las pocas semanas, Martha se quedó embarazada. Y este hombre no solo quiso romper con ella, sino al mismo tiempo quitarse la vida. Martha, viendo la negativa de su hombre de casarse y ser padre, volvió a Pensacola y se inventó una historia digna de Hollywood. Y es que fue diciendo por ahí que en California se casó con un oficial de la marina y que este murió en el frente. Y ahora ya estaba sola, sin una pensión decente y esperando al fruto de su amor. Lo que Martha no esperaba era que su historia se hiciera muy famosa. Tan famosa que salió en periódicos, revistas e incluso en la radio. Gracias a ella la contrataron en un hospital y finalmente recibió una paga simbólica. Pero lamentablemente, en mayo del 44, lo perdió todo por conducta indecente. La despidieron del hospital, la gente la empezó a mirar mal y todos se preguntaban si alguna vez realmente estuvo casada con un oficial. El 13 de diciembre de aquel mismo año, Martha se casó con un hombre llamado Alfred Beck, un conductor de autobuses que acaba de conocer. ¿Pero qué ocurrió? Que Martha vuelve a quedarse embarazada y este la dejó los pocos meses porque no quería ser padre. Tras el nacimiento de su segundo hijo, la vida volvió a sonreírle. Consiguió un nuevo empleo en una residencia para niños minusválidos y rápidamente escaló posiciones hasta convertirse en directora del centro. Sin embargo, la mujer sigue buscando a su príncipe azul. Así que un amigo suyo, para gastar una broma, le apuntó a un club de corazones solitarios. Y es ahí cuando Martha conoce a Raymond Fernández. En sus cartas, Martha escribía que era una mujer joven, madre de dos hijos, que tenía un buen trabajo, que tenía dinero. Pero cuando Raymond fue a verla, se encontró con todo lo opuesto. Una mujer obesa, que no tenía todo el dinero que decía, que no era exactamente la persona que describía en las cartas. Así que después de pasar unos días juntos, Raymond la dejó y regresó a Florida. Lamentablemente, Martha se enamoró de él locamente. Y durante semanas le mandó decenas de cartas y a ellas le decía lo muchísimo que lo amaba, que quería ir al fin del mundo con él, tener hijos con él, casarse con él, que quería todo con él. Pero Raymond no sentía lo mismo. Así que en enero del 48 le respondió una carta pidiéndole que por favor se olvidara de él, porque no sentía lo mismo por ella. Fue entonces cuando Martha intentó quitarse la vida. Y tras sobrevivir, le mandó una carta a Raymond, describiéndole punto por punto lo que había hecho. Este hombre, obviamente, no quería verse envuelto en ningún escándalo, porque si lo hacía, la gente descubriría que podría estar implicado en la muerte de Wilson Thompson. Así que le respondió y le invitó a pasar 2 semanas con él en Nueva York. Y Martha, sin pensar en las consecuencias, pidió un permiso en el trabajo, dejó a sus hijos con su madre, se subió a un tren y se fue directamente a ver a Raymond. Lamentablemente, al volver a casa, toda su vida había cambiado. Todo el mundo sabía que había intentado quitarse la vida. Y no solo eso, sino que además se ha corrido la voz de que se ha fugado para ver a un hombre. Así que perdió su empleo, sus amistades y su propia familia le dio la espalda. Pero Martha vio aquí una oportunidad para irse para siempre con el amor de su vida. Así que hizo las maletas, agarró a sus hijos, subieron todos a un tren y se plantaron en la puerta de Raymond Fernández. Pero Raymond no quería a sus hijos. Y al verlos ahí, le dijo a Martha que no los iba a dejar pasar. Que ella sí podía entrar en el apartamento, pero que ellos tenían que irse. Así que a partir de aquí, hay dos versiones. La primera es que Martha agarró a los niños y los envió con su madre. Y la segunda es que los envió al Ejército de Salvación. Pero fuera como fuere, Martha nunca jamás volvió a ver a sus hijos. A partir de este punto, comienza la historia criminal de esta pareja. Raymond le contó a Martha que se dedicaba a estafar a mujeres. Pero lejos de asustarse,
Marcia decidió convertirse en su ayudante. Aunque a cambio pedía una cosa, y es que Raymond no se acostase con ninguna de sus víctimas. A partir de aquí la pareja se convirtieron, de cara al público, en dos hermanos que viajaban juntos y que nunca se separaban. Raymond respondía a las cartas del Club de los Corazones Solitarios, enamoraba a mujeres, se casaba con ellas, robaba toda su fortuna y Martha se limitaba a cubrir sus huellas. La primera víctima de la pareja fue Esther Henn, una viuda que ha trabajado durante años como profesora. Raymond se casó con ella el 28 de febrero de 1948 y poco a poco se fue haciendo con parte de su dinero y propiedades. Pero esta mujer era muy perspicaz. Y en cuanto escuchó los rumores que decían que la primera esposa de Raymond había muerto en extrañas circunstancias, recogió todo y escapó a Pensilvania. Tras este gran fracaso, Raymond buscó nuevas víctimas. Pero lamentablemente, una de sus amantes se quedó embarazada. Pero antes de que Martha se diera cuenta de esto, recogió todo y ambos se fueron a vivir a otra ciudad. La segunda víctima de la pareja fue una mujer llamada Myrtle Young, una dama de mediana edad con una muy buena posición económica. Raymond se casó con ella el 14 de agosto del 48 y los tres se fueron de luna de miel a Chicago. Pero ¿qué ocurre? Que Martha Beck era muy celosa y no permitió a la pareja en ningún momento consumar el matrimonio. Ni consumarlo, ni darse la mano, ni darse un beso, nada en absoluto. Si intentaban darse la mano, Martha se ponía en medio. Si querían besarse, Martha los interrumpía. Y dormir en la misma cama era algo impensable. Así que en un momento dado, Myrtle entró en cólera y le dijo a Raymond que o se iba Martha o se iba ella. Y esto desató una terrible pelea que tuvo un fatal desenlace. No queda muy claro lo que pasa a continuación, pero la cuestión es que Myrtle se toma un frasco entero de barbitúricos y se sube a un autobús rumbo a Arkansas. Pero a mitad de viaje, sufre un ataque y es llevado de urgencia a un hospital donde fallece a causa de una hemorragia cerebral. Durante los siguientes tres meses, a la muerte de Myrtle, Martha Beck y Raymond Fernández se gastaron todo su dinero. Y cuando digo todo, es todo. Así que las navidades de 1949, viéndose en la ruina, Raymond decidió buscar a una nueva víctima. Y esta fue Janet Fay, una viuda de 66 años, oriunda de Albany. El día 2 de enero del 49, la mujer aceptó su pedido de matrimonio. Y en ese preciso instante, retiró $2,500 de su cuenta de ahorros. Y a la mañana siguiente retiró otros 3.500. Pero esa misma noche, todo cambió. La mujer se dio cuenta de que entre su marido y su cuñada había algo muy extraño. No entendía por qué, pero nunca se separaban el uno del otro. Martha era muy celosa, muy posesiva, y miraba a Raymond de una manera que iba más allá del amor fraternal. Así que en un ataque de rabia, Janet gritó lo siguiente: aunque seas la hermana de Charles, no permitiré que ibas con nosotros cuando estemos casados. Fue entonces cuando Martha agarró un martillo y golpeó a Janet en la sien. Y no una, sino varias veces. La sangre de Janet impregnó paredes y suelos, así que deshacerse de las pruebas sería muy difícil. Pero Raymond aún creía que tenía poderes mágicos. Así que con la mente fría, compró un baúl, introdujo el cuerpo de Janet dentro, lo cerró, cavó un hoyo en el sótano, introdujo el baúl y lo cubrió con una espesa capa de cemento. El día en que murió Janet, Raymond recibió una carta de una mujer llamada Delphine Downing, una viuda de 41 años que vivía en Grand Rapids, Michigan, con su hija de 2 años. Así que tras intercambiar unas cuantas cartas, Raymond y Martha se fueron a vivir a la casa de esta mujer. A los pocos días de vivir con Delphine, Raymond comenzó a dormir con ella. Y entonces Delphine, quizás para llamar atención, le dijo a Martha que creía estar embarazada de él. Es ahí cuando Martha Beck decide acabar con su vida. El 27 de febrero del 49 se acontece un evento realmente sangriento. Y acerca de este hay varias versiones. Pero a continuación os daré la que bajo mi punto de vista parece más fiable. Y es que Martha le dio a Delphine unas pastillas que supuestamente le ayudarían a abortar. Pero estas en realidad eran somníferos. Y en cuanto a la mujer se quedó dormida, Martha envuelve su rostro con sábanas, agarra la pistola de su difunto marido y le pega un tiro en la cabeza. Después de esto, cava un hoyo en el sótano, introduce el cuerpo de Delphine y lo cubre con cemento. Y el siguiente paso fue ahogar a su hija de 2 años y enterrar su diminuto cuerpo junto al de Delphine. Obviamente los vecinos lo escucharon todo, los gritos de la niña, el disparo, así que llamaron a la puerta para preguntar si todo estaba bien. Y Raymond y Martha se hicieron los locos. Dijeron que todo estaba correcto, que Delphine y su hija estaban durmiendo y que ellos ahora irían al cine. Y dicho y hecho, se despiden de los vecinos, cierran la puerta y se van al cine. Pero al volver, la policía los estaba esperando y los envió directamente a la prisión de Kent. Los falsos hermanos decidieron
confesar todos sus crímenes, ya que en Michigan no existía la pena de muerte. Relataron punto por punto cómo se conocieron, cada una de sus muertes, cada una de sus víctimas. Y automáticamente este caso se convirtió en uno de los más famosos de toda la década. Los periódicos bautizaron a esta pareja como los criminales de corazones solitarios y fotografiaron cada instante de sus vidas a partir de aquel momento. Cuando las víctimas fueron exhumadas, ahí estaban las cámaras para inmortalizarlo. Cuando la pareja se besaba, la imagen salía en todos los periódicos. La pareja se hizo famosa internacionalmente y muchos compararon su amor con el de Bonnie y Clyde. Pero cabe decir que el público realmente amó a Bonnie y Clyde, pero a Raymond Fernández y Martha Beck los querían ver muertos, porque no representaban nada positivo para la sociedad, no luchaban contra nada, simplemente eran asesinos. Así que todo Estados Unidos pidió su muerte. Como he dicho anteriormente, en Michigan no existía la pena de muerte, pero en Nueva York sí. Así que la pareja fue enviada allí y en el tribunal del Bronx tuvo que enfrentarse a su fatal destino. Raymond Fernández y Martha Beck fueron juzgados por el asesinato de Janet Fay y, tras ser declarados culpables, fueron condenados a morir en la silla eléctrica. Pero antes de que sus corazones se detuvieran, pronunciaron las siguientes palabras. Quiero gritarlo. Amo a Martha. ¿Qué sabe el público sobre el amor? Raymond Fernández. Mi historia es una historia de amor, pero solo aquellos torturados por el amor pueden saber lo que quiero decir. El encarcelamiento de la Casa de la Muerte ha reforzado mis sentimientos por Raymond. Martha Beck. Pero ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Que es que realmente Raymond y Martha se querían o que jamás lo hicieron? Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. La pregunta del día es la siguiente. ¿Creéis que las muertes fueron necesarias? ¿O que si hubieran mantenido a las víctimas con vida, se habían seguido con la suya? Y bueno, así que sí, me despido. Básicamente porque la cámara se queda sin memoria y no puede despedirme. Aquí abajo tenéis el apartado de correos, enlaces donde conseguir mi libro y todas, pero todas mis redes. Tengo Facebook, Twitter e Instagram. Y por ahí con los cambios, las novedades y muchas chorradas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!